Televisa presenta Muro de Fieras. Antes de que te vayas, déjame mirar una vez más ese rostro que nunca he de olvidar. Sinceramente, que me has dejado de amar. Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar. Confesó Demián todos los crímenes que había cometido. Es sorprendente la frialdad con que lo hizo. Y no dudaría por ningún momento que con los explosivos que le dio Demián, ella se encargó de eliminarlo. Yo pienso lo mismo. La muerte de mi hermano es otro crimen que pesa sobre Yoselin. Aquí está la prueba de que es una asesina. Tranquilizantes con alcohol. Bueno, pero ¿sabes a lo que te expones? Vaya, por fin empiezas a reaccionar. Qué da gusto que vuelvas a ser la Jocelyn de antes. No, madre, no soy la de antes. Soy la de siempre. Atacaré con más fuerza. Voy a recuperar todo lo mío. Estoy tan cansada, que siento que las fuerzas me fallan. Si no reaccionas, te van a hundir. No falta mucho para que te atrapen. Jocelyn, todo lo has hecho mal. El cerco se está cerrando a tu alrededor. Pronto vas a caer. Y esta vez será para siempre. No. A mí nadie podrá vencerme. ¿Tan segura te sientes? ¿Todavía no te das cuenta que has estado cometiendo error tras error? ¿No ha sido mi culpa? No. A mí no puedes engañarme. ¿Te olvidas que yo soy tú? Yo soy tu reflejo. Siempre que te paras frente al espejo me buscas. ¿No? ¿Quieres saber dónde estoy? No. Reflejar tus ojos en mi mirada. Buscar mi aprobación. Soy tu más íntimo confidente. Solamente yo conozco la oscuridad que hay en tu alma. No, yo no tengo la culpa de nada. Yo no escogí ser así. Yo soy como mi madre me enseñó a ser. Si todo esto fuera cierto, no disfrutarías tanto cuando haces daño. Solo te sientes viva cuando ves sufrir a los demás. ¡No! La sangre te circula más a prisa cuando provocas dolor. Eso, Jocelyn, se llama maldad. ¡No! Eres mala. ¡No! Mala por ¡no! naturaleza. Solo busco cariño, comprensión. Y nadie... Pobrecita. Nadie se quiere reír. Ahora eres una víctima, cuando en realidad... Ha sido cruel. ¡No! Terrible, mujer. ¡No! Solo me he defendido.
querido. Todo el mundo quiso hacerme daño. Lo único que hice fue defenderme. Me das risa. ¡Cállate! ¿Ya decidiste qué vas a estudiar? Sí, voy a ser médico como tú. Ah, caray. Eso está todo dar. Pues sí, es que he visto la gran vocación que tú tienes, la forma en que te entregas a tu trabajo. Pues ya me dieron ganas de seguir tu ejemplo. Yo también quiero ayudar a los demás como tú lo haces. Sí, sí. Y bueno, además, que es un pretexto para estar juntos. Siempre. Siempre. Aunque esto incluya... ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así de nervioso? Tengo que hablar contigo sobre algo que me acabo de enterar. ¿Qué pasa? Es algo muy delicado. Es algo que demuestra hasta dónde ha llegado la maldad de Miriam y de Jocelyn. ¿Se trata de Luis David? ¿Le pasó algo al niño? No, le pasa nada al niño. Ya, calma. Luis David está bien. Es otra cosa, es algo terrible. No, Gabriel, por favor, habla. Dime, ¿de qué se trata? María Ángela, se descubrió que Jocelyn es la responsable de la muerte de tu madre. No. Y no solo eso. Jocelyn, en complicidad con Miriam, provocaron la muerte de Clemente. Dios mío. Y el secuestro de Luisito también lo planearon ellas. Ellas son las responsables de todo nuestro dolor, de todo nuestro sufrimiento. No. No. Hermano, me da mucho gusto verte en libertad. Gabriel y Nicolás encontraron las pruebas necesarias para demostrar mi inocencia. Nada de esto hubiera pasado si hubieras dicho la verdad desde el principio. No podía permitir que mi padre estuviera preso. No lo hubiera resistido. Ay, bueno. Quiero pedirles perdón a los dos por el daño que les causé. No, eso ya no importa. Lo importante ahora es que quieres cambiar, ¿verdad? Y todo se lo debo a mi madre. Gracias a ella podré tener una vida diferente. Si no hubiera estado a mi lado, yo seguiría siendo el mismo. No cabe duda que el amor de una madre es el amor más sublime de todos. Todo se está poniendo muy peligroso para nosotras. La suerte se nos cambió. Es que no fue la suerte, fue María Ángel, esa maldita. Ella te vino a cambiar todo. Primero lo dejaron ciego y después lo mataron. No hay ninguna prueba. ¡Se equivoca! Hay pruebas de todo lo que digo. Quisiera acabar con ustedes con mis propias manos por todo lo que me han hecho. Pero la justicia se va a encargar de que paguen. Nunca nos van a atrapar. Pues demasiado tarde. Las autoridades ya vienen por ustedes. Yo tengo que pagar. ¡Tú también! ¡Suéltame, perro! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Suéltala! ¡Basta ya! ¡Suéltame! 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 ¡Nunca más, Lois, te vuelvas a tocar! ¡Nunca más! Oh, there he is. No,
Mano, a la cárcel. No, por favor, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Señora, soy la madre de tu hijo. Hazlo por nuestro hijo. Mire, yo sé que van a recibir su castigo. Ya no podrán hacer más daño. Milagro, doctor. De pronto todos los niños han venido a vacunarse. Sí. Lleva al niño con su papá, por favor. Sí, doctor, enseguida. ¿Y ahora? ¿Qué busca aquí esta vez? Vengo a hablar con usted sobre mi hija. Le dieron permiso de salir unas horas. Es que se ha portado muy bien. ¡Qué hermosa, hija mía! Mira nada más qué color está esa hora. No he dejado de pedirle a la Virgencita que me permitiera abrazarte y verte así tan sana, hijita. Mamita. Mamita, no sabes cuánto te extraño. Todos los días pienso en ti. Todos los días. Y quería pedirte perdón, mamá. Necesito que me perdones, de verdad. ¿Qué te tengo que perdonar? Pues cómo te trataba. Todo eso no puedo dormir si tú no me perdonas. Claro, ¿cómo no te voy a perdonar, hijita? Si eres mi vida, eres mi sangre, eres mi corazón, vida mía. Ay, corazón. Mi reina, ya no me llore, mi reina. Yo sé que mi hija lo ama. Y ahora quiero saber qué siente usted por ella. Admiración. Simpatía. Lo sabía. Usted solamente la va a hacer sufrir. Don Germán, le aseguro que ha sido 100% honesto con su hija. Le he explicado que por las circunstancias actuales de mi vida no puedo corresponder a su cariño. Pero eso no quiere decir que entre nosotros, con el tiempo, para surgir el amor. Nos vamos a tratar. Ella es una mujer que vale muchísimo. Usted es un buen hombre. Y me arrepiento del mal que le he hecho. Le suplico que cuide a mi hija. Le doy mi palabra. La voy a cuidar muchísimo. No solo eso. Seguramente la voy a amar muy pronto. No es difícil, créanmelo. Y si Ceci y yo logramos establecer una relación, voy a dedicar toda mi vida a hacerla muy feliz. Te lo juro. Esto es tu culpa. Si no le hubieras dicho nada, Demián, estaríamos libres. Ah, pero tenías que vanagloriarte de tus crímenes. ¿Qué? ¿No pudiste tener la boca cerrada? ¿Cuándo me iba a imaginar que me estaba grabando en su teléfono celular? Eso se refería cuando me amenazó antes de morir. Feliz sabía que tenía mi confesión grabada. Ay, ya no puedo más. Has traído todos los males a mi vida. Reniego de que seas mi hija. Reniego de la odio que te traje al mundo. ¿Y por qué no me mataste? ¿Por qué no te deshiciste de mí como te deshiciste de Leonardo? Al fin y al cabo, nunca he sido una buena madre. ¡Ay, mira, ya cállate! Tus arrebatos y tu locura nos han metido en estos problemas. Yo no estoy loca. ¡Yo no estoy loca! ¿Lo estás? ¡No! ¿Sí? ¡No! A una loca se le ocurre andar confesando sus crímenes. ¡Por supuesto que estás loca! ¡Cállate! ¡No es cierto! ¡No estoy loca! Realmente me dijo muchas veces que te internara en un manicomio. Me arrepiento de no haberlo hecho. Me habría ahorrado muchos problemas. Tú fuiste la causa de que cometiera todos estos crímenes. ¿Eh? Tú fuiste mi
maestra es maldad y en perversión. Ay, niña, por favor, pero no en estupidez. Siempre te advertí que tuvieras cuidado y jamás, jamás me hiciste caso. Estás loca, loca. No, no estoy loca, te dije que ya no estoy loca. Suéltame. No estoy loca. Suéltame. No estoy loca. Suéltame. Estás loca, loca. Por fin pude recuperarte, chiquito. Ya nadie nos va a separar. Vamos a estar juntos los cuatro para siempre. Y yo les prometo que seré para los dos la mejor de las madres. Y también la mejor de las esposas. Te amo con el alma. Yo también. Los amo a los tres. Ay, ¿quién me da un beso a mí? A ver, ¿quién besito, me da un beso? Papá, un besito, papá. Un beso, papá. Un beso, papá. Un beso, papá. Un besito, mamá. Un besito, mamá, entonces. Contenta, ¿no? Estoy encerrada como querías. No, nunca decía que tuvieras este final. Por favor, lárgate. No necesito tu lástima. No necesito a nadie. Todos son mis enemigos. Todos. Mamá, por favor. Ahora llorarás. ¿Qué pasa? Remuerde la conciencia por lo que me hiciste. Yo nunca quise vivir así, mamá. Hubo un tiempo que tuvimos oportunidad de arrepentirnos del mal que hicimos, mamá. Pues yo jamás me voy a arrepentir. Soy como el mal ladrón. Ni siquiera la promesa de Jesucristo de llevarlo a la gloria eterna si se arrepentía me hará cambiar de opinión. Así soy yo. No hables así. Mamá, arrepiéntete, te lo suplico. ¿Para qué quieres que me arrepienta si de todas formas me van a condenar? Además, por ti estoy aquí, ¿no? De todas formas, le van a condenar. Pero, mamá, ¿cuándo? ¡Cállate, hipócrita! ¡Por favor, hipócrita! ¡Suéltame, hipócrita! ¿A dónde la llevan? Será trasladada al reclusorio. ¿Tan pronto? ¿Por qué? ¿De qué te sorprendes? Si en el fondo es lo que querías, ¿no? Darme presa. Lárgate. Lárgate y no vuelvas a buscarme jamás. Por fin se va a hacer justicia. No cantes victoria. Jocelyn confesó que ella cometió los crímenes, pero a mí no hay nada que me acuse. No te encariñes, Miriam. Por más que intentes hacerte la fuerte, bien sabes que vas a pasar el resto de tu vida aquí, en la cárcel. Todo el poder que tenías lo has perdido. No te queda más que enfrentar tu destino. Te sientes muy satisfecha por verme tras las rejas, ¿verdad? Digamos que tranquila. Llegó el momento en que pagues. Tú y Jocelyn van a ser condenadas por el resto de su vida. Hermano, tal y como te lo juré, están pagando. Por fin. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por un momento así. Gabriel, las palabras de mi madre me dolieron mucho. Ya, ya no llores. Te prometo ayudarte para que todo este dolor quede atrás. ¡Hijo! ¡Papá! ¡Regresé para quedarme! ¡Ay! No sabes cuánto te he extrañado.
Me da gusto volver a verte. A mí también. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Es que... mi mamá... Mi abuela... Jocelyn y Miriam fueron detenidas porque se descubrieron sus crímenes. Como comprenderás, Karin está pasando un momento muy difícil. Sabes que cuentas con nosotros. Yo te voy a dar todo mi apoyo para que puedas superar todo esto. Gracias. Sí. Me acabo de enterar que unas personas muy cercanas a mí fueron detenidas. Las tengo que ir a ver. Ah, yo me voy contigo. ¿Qué? Sí. ¿Cómo que te... ¿De verdad? Sí. Acabo de hablar con tu papá y le dije, le prometí que te iba a cuidar. ¿Pero cómo te vas a ir así nomás? Ay, pues sí. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Vas a regresar? Voy a regresar. ¿Cuándo? Pronto, pero voy a regresar por ti. Hoy hasta mi llanto me nació ofrecerte. Llévate mi vida, déjame tu muerte. Ah, caray. Yo te voy a estar esperando. ¿Sí? ¿A ver otra vez? Sorprende ver que no cambias de actitud. ¿Qué? ¿Cómo quieres encontrarme? Soy yo, Sandy, pidiendo perdón de rodillas. ¿A qué vienes? A decirte que Karin está muy afectada por la forma en que la trataste. Eso y más, Melissa. ¿Cómo crees que se sienta después que le confesaste que mataste a su padre? Por Dios, Edgar me estorbaba y lo tenía que quitar de mi camino. ¿Sabes qué? No me arrepiento. Jamás vas a cambiar, Jocelyn. Jamás. Sin embargo, te perdono. No lo necesito. Así que lárgate. Lárgate de una vez. Ojalá y tú y María Gela se pudran y jamás sean felices. Jamás. ¡Pudre! ¡Lárgate! No te aflijas tanto. Esas mujeres se buscaron su destino. Está bien. Quien mal anda, mal acaba, hijito. Sí, mamacita, pero hay que saber perdonar. Y son muchos sentimientos encontrados. Es mi hermana. Es mi mamá biológica. Sí, yo lo sé. Pero no debiste venir. Debiste quedarte allá en el pueblo con esa niña tan linda que está tan enamorada de ti. Esa muchacha tan linda que dices, sí. Tiene unos pantalonzotes, mamacita. Sí. ¿Se va a venir a la capital a estudiar medicina ella solita? ¡Qué maravilla! Sí. ¿La traes aquí a la casa? Claro que sí. Y aquí nos vamos a poder tratar. Y quizá con el tiempo. Ella y yo sabía que iba a acabar por conquistarte, mi hijo. No, todavía no me conquista, mamacita. ¿Qué más quisiera yo? Te va a conquistar. Yo la vi, yo lo percibí, hijito. Ay, esa chamaca tiene mucho carácter y no va a terminar hasta que no te cases con ella, vas a ver. Hablando de carácter, ¿me recuerda a alguien? ¡Ay, hijito! Vas a ser muy dichoso a su lado. Ella es el amor que estabas esperando. No me ¡ay, mi bolcha! Mira, no te puedo contradecir por ahora, ¿eh? Pero ya el tiempo dirá, mamacita. Está guapa, ¿verdad? Precioso. Unos ojotes. Sí. Oye, ¿Elcita? ¿Te has sabido de ella? No, hombre, si te contara, hijito mío, sí. ¡Hablando de ella! ¡Leonardo! ¡A ver! ¡Atención! ¿Cómo me dijiste? Hermanito. ¡No, hombre! Yo creo que es la primera vez en toda su vida que me dice hermanito, venga para acá. Mira tú. Es que con todo respeto, pues ya no eres tan hermanita, ¿verdad? Ay, siempre eras mi hermanita. Venga para acá. Ay, qué felicidad. Venga para acá, mi bomba.